Este era un país completamente gris, dominado por los hombres. Pero de pronto se abrieron las casas y salieron las mujeres. Con ellas el país se llenó de vida, de hermosos trajes hechos de seda y repletos de colores que la naturaleza empezó a envidiar. Las mujeres abrazaron la religión musulmana. Pero además llegaron otras mujeres a este país, que aunque también musulmanas, decidieron sacarse sus coloridas ropas y bailar al ritmo de música insinuante o abiertamente erótica. Todas eran adoradoras de Alá y seguidoras de su profeta Mohammed. Muchas de estas mujeres fueron casadas por imposición de sus padres y se transformaron en una de entre varias esposas. El Corán, el libro sagrado musulmán, permite tener a un hombre hasta 4 esposas, pero a la esposa no le permite tener más de un hombre. Este fue entonces un país de contradicciones, un país que parece ser el punto de encuentro o de choque entre dos formas de ver el mundo, Oriente y Occidente. Un país donde las mujeres cubrieron todos los campos de la belleza y los hombres fueron siempre grises. Y ellos construyeron para ellas la ciudad más hermosa de la tierra. La ciudad de las mil y una noches. La ciudad de las alfombras voladoras. La ciudad de las princesas y los califas. Este es el país que ahora nos tocaba conocer y la ciudad más hermosa del mundo era Samarcanda. Habíamos ya más de un mes atrás partido desde Estambul, en Turquía, cruzando Ucrania, Abjasia, Azerbaiyán, para luego entrar a Uzbekistán, recorriendo las 3 ciudades más importantes de la Ruta de la Seda en Asia Central, Jibá, Bujara y Samarcanda. Finalmente llegaríamos a la capital del país, Tashkent. Pero esta historia la iniciábamos en Samarcanda, donde estamos ahora llegando, con una importante misión traída desde Chile. ¿Tú cachai por qué se fue lejos? ¿Y por qué está en Uzbekistán? La señora Libertad Morales, sí. Estando todavía en Santiago, apenas 2 días antes de iniciar nuestro viaje, habíamos recibido una sorpresiva llamada de una mamá avecindada en la Gran Avenida. Ella clamaba por ayuda. ¿Podríamos llevar un encargo a su hijo que vivía en Asia Central? ¿Qué cosa quiere que le llevemos? Manjar. Que le voy a mandar, si lo tengo, me lo fue a buscar la nana al supermercado. Y 2 botellas de vino que me regalaron a mí, que vienen con la etiqueta con mi nombre. Ya, señora, entonces nosotros queríamos que usted le mandara un saludo porque nosotros le vamos a mostrar ayer. Los echo de menos, siempre están en mi corazón. Cualquier cosa que necesiten, ustedes saben que aquí está la mamá. Los quiero mucho. Encontrar al hijo de la señora Libertad en Samarcanda no sería nada de fácil. Esta es una ciudad de 500.000 de habitantes y tan desordenada como cualquier otra del Asia Central. Pero lo más importante para nosotros era conocer en este país cuál es la situación de la mujer musulmana, cuán diferentes son a nosotros, cómo viven y piensan. Y esto muy luego fue posible. Estas mujeres son barrenderas y con ellas iniciamos nuestra entrada en el más musulmán de los países de la ex Unión Soviética. Aunque hoy en día los partidos políticos integristas están prohibidos por el presidente Karimov, surgido del antiguo Partido Comunista, las costumbres musulmanas continúan reinando aquí, sobre todo entre las mujeres. ¿Cuántos hijos tienen como promedio? ¿Aló?
los 28 años ya tenemos 5 hijos. ¿Hay pocos divorcios? Sí, los musulmanes no permiten separarse. Tienes que aguantar y aguantar. De todas maneras hay que aguantar. Hay algunos maridos que tienen hasta 3 mujeres. ¿Y cómo les aguanta? ¿Y qué hacer? Hay hijos de por medio. ¿Y si el marido tiene 3 amantes, cuántos tienen las mujeres? No, con los musulmanes no se permite eso. Pero es muy injusto. ¿Y qué vamos a hacer, dice? La ley es así. ¿Y si se enamora de otro? En ese caso, lo dejamos para después. Tamara, ¿cuántos años tienes? 29. Te ves más joven. Es hora de tener hijos, ¿ah? No tengo ni marido, voy a tener hijos. Hay que casarse. Hay que tener, aunque sea un hijo para que te sepulte. Alguien tiene que cubrir tu tumba. Ella es bonita con ese pelo negro. Parece uzbeka, ¿verdad? Tamara, hay que vestirse así. Los uzbekos se van a enamorar de ti. ¿Cuál es el significado de la ropa? ¿Por qué usan pantalones? Son las costumbres uzbekas. Así como tú, no se usa la ropa. No te aceptaría en la casa ni el papá, ni el marido, ni la mamá. ¿Y qué? ¿Solo no puedes mostrar las piernas o también los brazos? Ah, nos rocábamos a patas. Las piernas no, los brazos sí, eso está permitido. ¿Por qué no te pones sostén? Sostén, esto. A nosotras también tenemos poca. Pero además es incómodo. No, ni un todo, ¿no? ¿Y esto sirve como... Ah, esta samaka que... Bilios, ¿no? Porque es como... Она такая... Держит, сама держит. Сама держит, да. ¿Y estuviste alguna vez enamorada? ¿Y por qué no te casaste? Porque no... No quiero casarme todavía. Потому no sé si еще... quiero casarme. Vivo sola. Я живу одна. Trabajo mucho. Очень много работаю. ¿Y si me sale malo el marido? Pero en 2-3 años te vas a acostumbrar, conocerás su carácter. No, ah, no quiere. ¿Y todas ustedes se casaron vírgenes? Si el marido sabe que ella tuvo relaciones, habrá problemas. La relación sexual será mala después. Pero ¿están los hombres también igual o pueden tener relaciones antes? Sí, ellos sí pueden. Eso está permitido. ¿Por qué no? Las mujeres no. Todas las mujeres sobre todo tienen los dientes de oro. Sí, ¿y ustedes no? ¿No se ponen dientes de oro? Si ustedes tienen mucho. Tenemos oro, pero no se acostumbra a eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es bonito. No, no te coloques, porque después duele. Cuando era joven me cambié todos los dientes. Pero mejor es conservar sus dientes. Yo me arrepiento de haberlo hecho. Cuando veamos tele, nos acordaremos de ti, Tamara. Muchas gracias. El marido para todas ellas fue impuesto por los padres, y aunque el sexo es algo aceptado como bueno e imprescindible, existen aquí una serie de tabúes que a nosotros nos parecen complicados. Un hombre puede estar solo con otras mujeres, y no es mal visto si tiene relaciones sexuales.
Ellas no pueden estar a solas con otros hombres sin permiso del marido. Y si tienen relaciones fuera del matrimonio, la ley sagrada las castiga con el apedreamiento hasta la muerte. En todo caso, el Islam no gusta de la soltería, sinónimo de egoísmo y esterilidad, e incluso desfavorece el celibato. Además, en este país, las libertades femeninas son infinitamente superiores a países como Irán o Sudán, donde las mujeres que no llevan velos son consideradas depravadas. ¿Para qué sirve? Parece que no. En Uzbekistán, las mujeres coparon todo lo importante que ha tenido este país a lo largo de su historia. Ellas son las reinas en los mercados, la esencia del Asia Central. Aquí, durante milenios, radiantes, coloridas y hermosas, con sonrisas iluminadas por su belleza y el oro de sus dientes, ofrecen las más variadas verduras aromáticas y perfumadas, frutas que son dulces y jugosas, seda, té, porcelanas y por sobre todo las especies, las mismas por las que Colón, tratando de romper el monopolio de los productos asiáticos que poseían los venecianos, propone circunvalar la tierra para tener acceso directo a las especies de Oriente y llega a América. ¿Qué es? Esto. Carpa, arriba. Carpa. Más grande. Papo, ese nieto. Más grande. La que no arriba. Las especies de los aromas y sabores más exquisitos y exóticos que podamos imaginar siquiera están aquí. El mercado atiborrado da sentido a las ciudades y grupos humanos de diversos lugares del país que aquí se aglomeran, creando centros de enorme y fascinante colorido, vitalidad y diversidad. El Asia Central está en sus mercados. Los árabes traen el Islam a esta región hace más de 1000 años. Este era un cuerpo de creencias nuevo y vigoroso que da bríos al arte de pensar y crear, al arte de construir hermosos palacios, templos y universidades. También en ese tiempo comienza a fundirse la religión y la política, una forma que en el islamismo se mantiene hasta hoy en día, y es precisamente lo que hace tan conservadora y polémica a esta religión. Las mujeres representan aquí la historia desde que el Islam dominó esta región, pasando por las invasiones turcas, mongolas y el gran imperio de Timurlán, gracias a quien, durante el siglo XV, este país alcanza su mayor esplendor dominando toda el Asia Central. Nigina tiene 27 años, es soltera, y es extraño que una muchacha musulmana de esa edad no esté casada y viviendo en casa de su marido. Es que las viejas normas del Islam la someten a una dramática historia de amor, y a esta edad solo puede pretender hombres ya separados o casados en busca de otras esposas. ¿De dónde es el muchacho que a ti te gusta? Es ruso. No somos musulmanes muy practicantes de la religión, pero somos musulmanes. ¿Un musulmán no se puede casar con un cristiano? ¿Un musulmán con un cristiano?
Se mira mal, ¿no? ¿Cómo? Mira mal el hecho de que un cristiano se case con un musulmán. Sí, claro. Por ejemplo, si yo me caso con él, todos los vecinos me darán la espalda, y los parientes también. Porque una vez que nos encontrábamos juntos con mi familia, tuve la mala idea de preguntar qué es lo que pasaría si yo me quisiera casar con un muchacho de otra nacionalidad. Solamente insinué, en forma sutil, y de la misma forma sutil me dieron a entender que mejor no hiciese eso. ¿Y cuál es la costumbre que le molesta o le cuesta realizar? Tener que casarse por orden ajena. Y que a veces te dicen, no tienes derecho. Yo respondo, ¿y quién dio esos derechos? ¿Quién dictó esos derechos? De todas maneras, a los mayores no se les puede objetar. Decir no a los mayores no se puede. Debo reconocer que no siempre cumplo con ese mandato. Si llegas tarde, te preguntan, ¿por qué llegaste tarde? Pero yo trabajo. A las mujeres musulmanas se les prohíbe contraer matrimonio con un hombre no musulmán. Si una musulmana se enamora de un cristiano y se quiere casar con él, el cristiano debe antes hacerse musulmán. Los hombres musulmanes, en cambio, pueden casarse con una mujer judía o cristiana. Por fin podríamos cumplir nuestra misión. Pensamos que hemos ubicado la dirección exacta de los chilenos por los cuales hemos arrastrado por toda el Asia Central un tarro de manjar. Un tarro comprado en algún almacén de la Gran Avenida en Santiago de Chile. Este funciona, ya la aprendí. ¿No vas a hacer en las trances? Chilice. Chilice, vos, chilice y yo. Son chilenos los que viven aquí. Sí, estos chilenses, tú te. Tú te chile. Santiago. Santiago. Hola. Hola. Eduardo, sí. Ricardo, un placer conocerte. Adelante, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy bienvenidos. Adelante. Hola. Hola. ¿Qué tal? Eduardo y Marcela son una joven pareja que escogió trabajar en un país del que jamás habían oído hablar. Es primera vez que ven un chileno por estos lares. Hola, quiero libertad. Órale. El tiempo ha estado muy helado, mucha lluvia, tú sabes, porque lo has visto a través de internet. Y ahora podrás apreciar la cordillera, lo hermosa que está, para que te dé un poquito de envidia. Siempre está en mi corazón. Cualquier cosa que necesiten, usted sabe que aquí está la mamá. Los quiero mucho. Saludos a mis nietecitos gatos y a mis otros nietos que no conozco, que son los conejitos. El manjar anda perdido en un búho entre Samarcanda y Tashkent. Pero les juro que les va a llegar. No, en realidad un pote, porque el otro. ¿Sabes lo que pasó? Que se nos quedó cuando volamos de Moscú. A Eduardo le ofrecieron un alto cargo en una empresa tabacalera. Entre dudas y deseos, hizo maletas y partió. Marcela lo siguió por amor y ha sufrido la nostalgia y soledad mucho más que él. Pero están aquí, con los recuerdos y la curiosidad abierta. Ellos nos ofrecen, por fin, una comida chilena. Simple y sencilla, pero bienvenida como el más grande de los manjares. Arroz blanco, graneado, un bistec, ensalada chilena y un grandioso vino tinto. Nos sentimos felices y en nuestra casa por algunas horas. Pero estamos a más de 15.000 kilómetros de Chile y en un país que fue paso obligado de la Ruta de la Seda y centro cultural del mundo. De aquí surgieron los palacios que adornaron los cuentos de las mil y una noches,
y en ese mundo es donde ahora nos sumergiremos. Es el año 1421 según el calendario musulmán, y en ese tiempo la ruta de la seda bullía de actividad, y este país era el centro del arte y la belleza del Asia Central. Parece que el tiempo volvió a esa época, 6 siglos atrás, y todo está plagado de palacios, música, califas, bailarinas y un exotismo que nos parece subyugante. Nuestro viaje hacia el pasado del Asia Central había comenzado en Jibá, lugar hermoso, amable, donde se destacan enormes torres llamadas minaretes, palacios, mezquitas y unas 16 medresas o universidades islámicas. Se supone que Jibá fue poblada desde hace más de 6.000 años. Esta antigüedad es debido a la pureza de sus aguas y fertilidad de sus tierras. Según la leyenda, Jibá fue fundada por Shem, hijo de Noé. Esta es la ciudad mejor conservada de todo el Asia Central y posiblemente también la menos visitada. Es que Jibá era un centro de esclavos conocido en todo el Asia Central. Los Khan, o señores, controlaban la ciudad a través del terror, la tortura y las ejecuciones sumarias. El empalamiento era el sistema favorito para castigar, demorándose la víctima hasta 2 días en morir. Comerciantes de todo el Asia venían aquí a comprar esclavos. La seda, traída desde China, e incluso los camellos que la cargaban, muchas veces quedaban aquí y las caravanas seguían llenas de hombres encadenados. Un buen esclavo valía hasta 4 camellos, y estamos hablando de decenas, cientos de miles de esclavos. Todo esto recién terminó con la anexión a la nueva República Soviética de Uzbekistán en 1924. Cientos aburridos kilómetros de viaje separan Jibá de nuestra próxima parada, la grandiosa Bujara. Pero de pronto nos topamos con algo que ansiábamos encontrar: los cultivos de algodón. Solo los hombres se dedican a juntar y limpiar el primer producto de exportación de este país. También causa principal de la desaparición del mar de Aral, drama que conocimos en el capítulo anterior. Thank you.
Pero cuando se debe hacer el trabajo fino, el delicado trabajo de desgajar las motas de algodón desde las frágiles ramas que lo sostienen, vuelven a dominar las mujeres. Y no cualquier mujer. Son escogidas estas niñas de entre 12 y 15 años para trabajar durante un mes, 14 horas al día y 7 días a la semana. La pequeñez y suavidad de sus manos hacen que ellas deban realizar este trabajo. Por esto las clases se suspenden en todo el país durante un mes, que es lo que dura el tiempo de cosecha. Estas niñas jamás en su vida habían visto un gringo o gringa, como ellas nos llaman. Apenas tiempo atrás les pareció ver pasar uno en bicicleta por la carretera. Por cierto que despertamos toda su atención y el famoso recato, pudor o vergüenza musulmana se enfría ante la maravillosa curiosidad por otros hombres de otras religiones y tierras lejanas. También en esta parte del viaje aprendemos a conocer y respetar a Ilduz, nuestro chofer, productor y amigo uzbek. Hombre amable y servicial, dueño de una historia tan dramática y gris como la de todos los hombres de este país. Hijo de un padre que luchó contra los alemanes en el Ejército Rojo y más tarde deportado por Stalin hasta Tashkent. Su madre, siendo niña junto a su familia, fue enviada a Siberia y luego expulsada hasta Uzbekistán, lugar donde Ilduz nació. ¿Cuándo te casaste? Llegué del ejército el 72 y me casé el 73. Galia se llamaba ella, era mestiza. ¿Por amor? Fue un amor fuerte. ¿Ella era uzbeka? Era mestiza, de madre rusa y padre kazajo. ¿Y cuándo llegaron los hijos? Al año vino la primera hija, Lilia. La otra vino al año siguiente, también niña. Y al tercer año vino Albina. ¿Tres mujercitas? Sí. ¿Querías un hijo? Por supuesto, es un sueño tener un hijo. Cuando mi mujer quedó embarazada nuevamente, pensamos que era un varoncito. En aquella época aún no existía el ultrasonido. Lo que salía, salía. Pero mi mujer abortó al niño. Y ella murió trágicamente. ¿Qué edad tenía? 26. ¿Y tú te quedaste solo con tres hijas? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Difícil? Complicado, no lo oculto, fue difícil. ¿Y tú solo las criaste? No, me casé. ¿Te casaste pronto? Me casé... Bueno, lo que pasa es que yo la conocía desde hace mucho tiempo. Pero me casé a los 8 meses de la muerte de mi esposa. En general, los musulmanes tienen que esperar un año antes de casarse. Pero en la situación en la que yo estaba, podía casarme a los 6 meses. El pueblo no te juzga en estos casos, porque mis hijas eran pequeñitas. La más chica tenía 6 años, la mayor 8. ¿Con quién las iba a dejar? ¿Pero te casaste por amor? La persona me gustaba, por supuesto. Pero eso era difícil llamarlo amor. Eso significaría olvidar bruscamente a la persona que recién murió, con la cual habías vivido tantos años. Difícil llamarlo amor.
Pero por los hijos tuve que hacerlo. Lo más importante son los hijos. Vivimos bien con mi esposa, nos estimamos, nos amamos. Se puede decir que nos amamos. Una enorme fortaleza real y varias universidades repletas de arte y color nos reciben en la majestuosa Bujara. Bujara es la ciudad más sagrada de toda el Asia Central. Tiene una historia de más de 1000 años y su luz, según se dice, es la única que nos llega desde arriba. Es la luz de la ciudad la que ilumina los cielos. En el siglo X después de Cristo, y gracias en parte a la gran cantidad de caravanas que venía por esta parte de la Ruta de la Seda, Bujara era el corazón cultural y religioso del Asia Central. Árabes y persas sucumbieron ante su belleza, y es que Bujara fue construida para ser adorada por los hombres, excepto por Gengis Khan, el gran conquistador mongol del siglo XIV, quien, una vez rendida, la arrasó sin miramientos. Desde esta torre fueron lanzados cientos de hombres en castigo por luchar contra Gengis Khan. Después de esta gran destrucción, Bujara fue para siempre relegada a un segundo lugar en la historia del Asia, después de Samarcanda. Hacia allá viajaremos. Hacia el más grande de los mitos en el Asia Central, Samarcanda. La ciudad por fuera casi nada nos dice, barrios bajos, grises, terrosos. Aquí estaremos 3 días esperando el festival de Samarcanda, imágenes que mostramos al inicio de este bloque. Los dientes de oro. Después de un desayuno repleto de frutas y delicias, Tamara, solidaria y maternal, acompaña a Eva a una peligrosa misión: visitar un dentista en Asia Central. Dicho sea de paso, Eva, debió tratarse de urgencia la misma muela apenas llegamos a Chile. Por su parte, Ildus está decidido a deleitarnos con el plato nacional uzbeco, el plov. Una especie de arroz frito en grasa de cordero con verduras cocidas, delicioso y pesado. Ildus gasta horas de su tiempo buscando lo mejor de lo mejor en mercados que, no hacer por el idioma y los trajes, podrían ser perfectamente chilenos. Ildus ha realizado todos los trabajos que uno podría imaginarse, desde chofer de buses interprovinciales hasta cocinero de elegantes hoteles. Es un hombre que tiene la amabilidad y la gracia de hacernos sentir, aunque sea por unos minutos, en nuestro lejano país, del que salimos hace ya más de un mes.
Pero más allá de nuestra subsistencia y los detalles, estamos en Samarcanda. James Elroy Flecker concluía así su poema La Ruta Dorada a Samarcanda. No viajamos solo por los productos del comercio. Son otros los vientos que avivan nuestros corazones. Es el deseo de saber lo que no debemos saber. Es eso lo que nos induce a tomar la Ruta Dorada a Samarcanda. Esta ciudad fue fundada hace unos 2.500 años. Cuando Alejandro Magno llegó al lugar, dijo: todo lo que había escuchado de esta ciudad es cierto, excepto que es mucho más bella. En este lugar destacan la increíble complejidad de los interiores, los colores vibrantes y puros, los diseños geométricos, abstractos y florales. Se podría decir que la exquisita filigrana y sobrecogedora complejidad y armonía de los diseños místicos son mapas para llegar a Dios y lograr el éxtasis a través de la belleza. El cumpleaños de Felipe nos permite juntarnos con todos nuestros amigos en Samarcanda, en una especie de eterna despedida. Nuestro próximo destino, Tashkent, capital del país, nos daría una de las grandes sorpresas en nuestro viaje: conocer el incipiente mercado erótico en un país musulmán. Tashkent es la capital de Uzbekistán, la cuarta ciudad más grande de la ex Unión Soviética y sin duda la más importante y cosmopolita del Asia Central. La historia de la ciudad se remonta al siglo I a.C., con un valle fértil que era un centro importante de cruce de caravanas. Fue llamada Tashkent, ciudad de piedra, en turco, y no dejó de crecer hasta que Genghis Khan la demolió en el siglo XIII. Solo logró recuperarse por completo unos 100 años después bajo el reinado de Timurlán. En 1865, el zar la hizo la capital de los territorios de Turquestán, lo que atrajo a numerosos rusos para labores administrativas y de comercio. Hace una década, al dividirse esas tierras, Tashkent desplazó a Samarcanda como la capital de un nuevo país completamente independiente que se llamó Uzbekistán. El violento terremoto de 1966 permitió la llegada de otra avalancha de rusos a reconstruir la ciudad, aunque buena parte de ellos terminó quedándose en los edificios que construía. La ciudad ha logrado cierto aire de metrópolis internacional y el idioma dominante es el ruso. En 1998 hubo un gran número de atentados explosivos, lo que activó un fuerte aparato policial
que continúa actuando hoy en día. Se atribuyó las explosiones a grupos islámicos, que han sido fuertemente reprimidos. Gran parte de los rusos que habitan Uzbekistán viven en Tashkent, lo que hace que esta sea una ciudad mucho más occidental que musulmana. Y la mejor prueba de ello es la existencia de cabarets nocturnos, similares a los que están en Santiago o Ámsterdam. Nosotros intentamos ahora conocer cómo se puede hacer este tipo de actuación en un país musulmán, donde toda clase de desnudo erótico o pornográfico es duramente castigada. Tamara pregunta en qué consiste el baile. Es una danza erótica. Ese es el estilo, erótico. En otros lugares, en las discotecas, bailamos otro tipo de bailes, más de masas, más de espectáculo, pero también son eróticos. En el día ensayamos generalmente. Tenemos clases y cada una hace sus actividades. Y cada una en diferentes lugares trabaja en presentaciones. Antes del show decimos mierda, mierda. Estas jóvenes, que son una mezcla entre rusas y musulmanas, se acercan peligrosamente a la prostitución, como ha sucedido en casi todos los países que formaban parte de la ex Unión Soviética. Estas jóvenes dejaron muy atrás el hijab, o paño que cubre el rostro de la mujer. Aunque ellas no ven en esto una imposición vejatoria, sino una protección de su intimidad. El Corán, su libro sagrado, recomienda tanto a ellas como a los hombres ser pudorosos. Si la mujer se protege poniéndose un velo, el hombre lo hace bajando la mirada, acto que expresa ante todo dignidad y respeto. Según el dicho musulmán, el hombre dormido mira, pero el despierto ve. Por otra parte, según dicen las mujeres musulmanas, el pudor es una reconocida fuente de erotismo para el amante. La dignidad que una mujer musulmana expresa en su forma de vestir contrasta con el papel indigno que ha sido relegado al cuerpo femenino en el mercado de la imagen publicitaria occidental. Después del escenario se ven tremendas, enormes mujeres. ¿Sabes? En la vida real somos chicas normales. Cada una tiene su pololo, su amor, su familia. Y en el escenario viene toda la transformación. Nos vestimos, nos maquillamos, tratamos de transmitir algo bonito. Pero en general somos chicas normales. Estudiamos, vamos al cine. Aquí nos ganamos un dinero y ya. No, no tengo novio. ¿Y qué opinan los pololos? Normal, mi pololo está aquí. Mi pololo se opone. A él no le gusta que los hombres me miren. Pero él no me dice nada, porque como no es mi marido, me dice, si te gusta el trabajo, hazlo. Mi pololo se enorgullece que me miren otros hombres, pero le pertenezco a él solamente. Tamara, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿En Chile también bailan desnudas? Sí. ¿Pero estudian o son autodidactas?
Son autodidactas. ¿Cómo perciben en Chile esto de que una chica baile desnuda? ¿Lo perciben como algo malo o lo tratan como una chica normal? Chicativo, más pronto. Yo creo que es que hay diferentes como tipos de niñas que bailan en lugar. Sí, hay algo como un sentimiento extraño con respecto a la vida nocturna, a los bailes como tople, a los cafés tople. Aquí también es variable. La juventud tiene una mirada un poco más moderna hacia esto. Ya no te juzgan todo el tiempo. Pero los padres durante mucho tiempo no pudieron asimilar que sus niñas trabajaran en un local nocturno y prácticamente desnudas. Nosotras logramos nuestra libertad, consideramos que ganamos en esta lucha y sabemos que hacemos lo que queremos y lo que nos gusta. Pero aquí, siendo un país bien conservador, con una mayoría de gente musulmana, debe ser mucho más fuerte esa rechazo. Sí, pero por lo general la población local que es creyente, ellos como que saben que esto puede que no sea bueno. No la asimilan del todo, pero de todas maneras saben que existe y yo tengo la sensación de que pueden cruzarse por la calle con una chica que baila y no va a pasar nada. ¿Esto está prohibido? Creo que por ley está prohibido. En realidad no lo sé, pero en cada local hay un dueño y él nos protege. Ignorancia o cualquier cosa no relaciona esto con prostitución. O la gente común y corriente lo relaciona con prostitución. ¿Qué piensan ellas de eso? Hay que decirlo muy claramente que nosotras solo bailamos, incluso estamos arreglando un contrato y pedimos claramente que a nosotras no nos toquen, que no haya nada extra, solo mirar, disfrutar del baile y nada más. ¿Y vives sola? Vivo con mis padres. Mi papá no sabe a qué me dedico, solo mi mamá lo sabe. ¿Por qué no sabe? Porque me mata. Pero ¿cómo explica que sale todas las noches? Yo les digo que bailo vestida, bailes culturales, gitanos, árabes, show ballet, no varieté. Es un gran placer que miren tu cuerpo cuando ganas mucha plata. Te sientes muy bien, sabes que has bailado bien, recibes dinero por eso, placer y todo lo demás. ¿Usted de qué religión son? Musulmana, cristiana y yo como casi budista. Yo soy una musulmana moderna. Esto es una sociedad contradictoria donde para bien o para mal, las mujeres se sacaron sus hermosos trajes y tomaron desde ese árbol llamado Occidente una manzana roja, jugosa y ciertamente emocionante. Ya estamos listos, amigos. ¿Puedo tomarme una foto? Aquí. Eva. Espero que usted vea la camiseta, ¿o no? Luz tiene que verse. ¿Sí? No. Ya ponte aquí abajito. Ataque. Pero ahora tenemos un desafío completamente diferente. Viajamos hacia un país que estuvo cerrado a los occidentales durante décadas. Nadie sabía cómo era, ni qué ocurría allí. Posiblemente de todos los países de la Ruta de la Seda, este sea el más desconocido, más incluso que el polémico Afganistán. Este país se llama Kirguistán y es tierra de nómades. O más bien, sabemos que aquí deberían mantenerse uno de los últimos grupos nómades de todo el Asia Central. Gente que continúa viviendo en los tiempos de Marco Polo, y mucho antes, en los tiempos de la Ruta de la Seda. Una ruta que comenzó a funcionar en plenitud hace más de 2000 años. Ahora, nosotros vamos a intentar encontrar y vivir con los nómades del país más desconocido del Asia Central, con los nómades de Kirguistán. Warning, sí. Warning. Yes. Two people.
¡Hola! 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 ¡Salam aleikum! Con tierra y todo. Cosa, porque yo sé que los, en el hotel a veces no hay agua caliente, lo que no es son minas así como no hay ninguno. Pero mira, me sacaste.